Graham. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Hola amigos de YouTube, les vengo con un nuevo video para el canal y hoy, bueno, les traigo un video increíble, por así decirlo. Como saben, ayer hice un video que trataba sobre la Broly mujer, uno de los personajes que más llamó la atención en el tráiler del capítulo 75 de Dragon Ball Super, el tráiler de la supervivencia universal, o el torneo universal, como quieran llamarle. Y bueno, además de esa Broly mujer, quería hablar también del otro personaje que llamó también mucho la atención, que era ese que estaba atrás del dios de la destrucción, que era un payaso, que era como un Joker o como It, la cosa, eso. Un personaje bastante curioso, el payaso ese. Pero hoy no venimos a hablar del payaso, vinimos a hablar del personaje que aparece atrás. En pantalla seguramente verán la imagen, ¿no? Se las estaré poniendo. Y como se darán cuenta, el personaje que está atrás, que yo dije que era Batman en el video anterior, pero bueno, era de joda, no es Batman. Bueno, yo creo que no es Batman. Pero bueno, es un personaje que llamó la atención porque estaban todos los dioses y solo detrás de este dios había un personaje. De los otros solo estaba el Kaioshin y el ángel guardián del dios, ¿no? Es bastante curioso este personaje. Si vos le ves los rasgos, la cara es violeta, es como Hit. Le vi un cierto parecido a Hit porque tiene como la cara violeta, ¿no? La piel violeta. Si lo estarán viendo, tal vez lo noten cuando yo se lo diga. Está encapuchado porque, bueno, no van a mostrar al personaje este nuevo tan rápido, ¿no? Pero bueno, se ve bastante fuerte. Me hizo acordar mucho a Hit en su momento, que era como un personaje, yo que sé, en la imagen mucho no de, o sea, no veo la imagen y se me vienen muchas cosas, o sea, es una imagen, lo único que vemos es a un encapuchado ahí que está ahí para la foto, ¿no? Ahí detrás del Joker. Yo creo que va a ser un personaje fuerte, eso parece, ¿no? Se ve un personaje fuerte y será uno de los que le hagan frente a Goku. No hay mucha información de este personaje, pero bueno, Toriyama nos va a sorprender seguramente. Así que yo creo que va a ser un personaje bastante fuerte. Creo que será uno de los que le va a hacer frente a Goku, a Vegeta, a los del universo 7. Me gustaría que sea un personaje, ¿no?, de estos. O sea, falta que sea como Monaca, que lo ponen ahí y después es un personaje que es una porquería y no le hace frente ni a Monaca, ¿no? Este personaje fue uno de los más, como quedaron todos así, ¿no? No me van a ver, como dice la expresión, pero como quedaron en shock al ver este personaje, porque bueno, siempre Toriyama nos sorprende con personajes extraños en el mundo de Dragon Ball. Y después de la Broly mujer vino este personaje, que yo lo asemejé a Hit, ¿no? Porque tiene un cierto parecido, no es que sea muy diferente. No digo que sea un Hit de otro universo, pero yo creo que va a estar bastante bueno el torneo. Ya lo dije muchas veces. El torneo universal va a ser muy bueno. Sacando el lobo que peleó con Goku, va a ser un gran torneo. Yo creo que Toriyama sabe qué personajes, aunque los personajes que hace él no son muy, por así decirlo, tan robustos o yo qué sé. Los hace normal, ¿no? Muy común. Estamos viendo a un dios destructor de forma de payaso. ¿Quién mierda se va a imaginar que va a haber un dios destructor como payaso? Nadie. Hay también un elefante, no me acuerdo qué más había. Había un peludo, uno que era como el señor de los anillos, un enano. Estaba Cleopatra también. Pero bueno, yo creo que va a ser un torneo interesante y este personaje creo que es uno de los que más llamó la atención y más esperados, al igual que Broly mujer, ya que, bueno, quería hablar de este personaje porque si hablé de la Broly mujer tenía que hablar de este, ¿no? Y bueno, no hay tanta información, pero yo quería traerles mi opinión sobre este personaje y creo que es uno de los más esperados, ¿no? Así que dejen sus propias conclusiones en la caja de comentarios. ¿Qué opinan sobre este personaje? ¿Será fuerte? ¿O será débil? Que lo dudo mucho.
Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan en los comentarios qué les parece este personaje. Si será fuerte, si lo hará frente a Goku, o está ahí porque está. Será o Hit. Como ven, tiene rasgos parecidos a Hit. Tiene la piel violeta. Yo creo que va a ser fuerte. Yo creo que es fuerte. Esa es mi opinión. Ustedes pueden dar sus opiniones. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Like y suscribirse si te gustó. Y no te olvides de comentar el video qué te pareció. Y bueno, da tu opinión en los comentarios. ¿Será fuerte o no será fuerte? Bueno, me despido acá, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.